Cachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que estén súper chévere. Y hoy les traigo un video informativo para aquellas chicas o chicos que les interese esto de las técnicas de maquillaje, de los materiales del maquillaje. Un video 101, que es un video que habla acerca de todo, de lo que trata el video, o sea, toda la información que les pueda dar acerca del video. Y hoy les traigo como un conocimiento para introducirle estas brochas de maquillaje que no son muy populares, casi nadie las usa, y se llaman smudgers. Y son estas brochas que tienen varias formas, de verdad hay de varias formas, no son similares, y las hay también de varios presupuestos. También vienen con cualquier kit de maquillaje, o también las puedes encontrar en la punta de un delineador. Les voy a enseñar cuáles son las técnicas, para qué es su utilidad, porque no muchas personas saben cómo usarlas, y yo de verdad que son, estas tres que yo tengo son básicas para mí. Entonces, si quieres enterarte cómo es, quédate en el... Ok, la primera que tengo es The Body Shop, que es como la marca orgánica o... sí, orgánica, de L'Oreal. Y es esta que está aquí, que es como una esponjita de maquillaje tamaño tejano, súper súper grande. Es esta que está aquí, que parece una patela, una paleta, que parece una paleta. Y esta la utilizan, es para, o también la usan para esparcir el corrector, pero más que todo es para poner sombra. ¿Por qué esto y no una brocha? Porque esto provee, esto como que da más intensidad a la hora de aplicar una sombra, así sea mojada o seca. Y también a la hora de apretarla o prensarla contra tu párpado, hace que la sombra quede tal cual como la ves. Para sombras que no pigmentan muy bien, sombras que se les va el brillito, este utensilio es lo mejor que puedes obtener. Esto cuesta alrededor de... lo que pasa es que yo lo compré en pesos mexicanos y me costó como unos 108 pesos en el duty free, pero en realidad son como unos 7-10 dólares por ahí. No es económica, que te digo que cuesta un dólar, pero la verdad que vale la pena comparando precio versus calidad. La siguiente es súper extraña y yo pensaba que era súper, como te digo, suavecita, que era como una esponjita, pero en realidad no. Y me costó bastante, como 2 años, encontrarle el uso perfecto. Y es lo, como te digo, tiene 2 usos. Esta brocha es de la marca Blossom y la encontré en IK House. Y lo que me gusta de esta brocha es que su forma redondeada hace que se adapte a cualquier tipo de forma de párpado o tamaño. Y también sirve como para correr las sombras o delineadores y crear un efecto smoky. Como también puedes agarrar la sombra, como rasparla un poquito, colocarla en tu párpado, y es exactamente, te da una intensidad increíble. Potencia el color al máximo. Así que esta ha sido indispensable para mí desde que lo compré. Lo compré para hacerlo del delineado. A la hora que vi que era demasiado como brusco con mi párpado, lo dejé de usar hasta que le encontré ese uso, y es increíble. Lo puedes encontrar por aquí, House o eBay. Pones Smudger Eyeshadow y me imagino que te va a... Y la siguiente es súper económica, es la de ELF, y es la esta chiquitica que está aquí, y es la misma Smudge Eye Sponge. Y esta es para poner detalles, intensidad en el lagrimal para iluminarlo, o esta es estupenda para correr lo que es el delineador y crear el ahumado o el smoke inverso debajo en la línea inferior de las pestañas. Y de verdad que queda un efecto súper hermoso. También yo lo uso con un poquito de desmaquillante y empiezo a limpiar los bordes para crear como una forma perfecta de sombra en mi ojo, para crear esa forma así rasgada que a mí me gusta que me quede. Así que este instrumentico de aquí me costó $1 y de verdad que es súper útil. Esta es mucho más suave que la primera que les mostré, que es más gorda, así que lo pueden trabajar con confianza. No les va a maltratar el párpado como la otra que les dije, pero de verdad que están súper buenas. Estas también las puedes encontrar a finales de delineadores, y son... esta me gusta porque es así como puntiaguda.
Ahí está Medina en un delineador de Revlon, que es el mate Photo Ready Cajal. Cajal, ¿qué hizo? Pero sí, o sea, aplicas tu delineador y después puedes empezarlo a esparcir. Y eso es lo que me gusta de esto, porque borra todas las líneas pero no quita la intensidad del marcado. Y estas, esto me costó como unos $7. Lo compré en H&B. Y lo bueno de estas brochitas es que son multiusos, las puedes usar con cualquier tipo de con textura de sombra o de producto, ya sea crema, polvo, líquida. Y me parece que son útiles y es básica en tu kit. También las puedes encontrar, obviamente no tienes que invertir mucho dinero, le vienen con cualquier sombrita. Y es básicamente lo mismo, solo que obviamente esto es de menos calidad, las poquitas de menos calidad y se va dañando, pero, o sea, viene con las limpiarlas es lo más fácil que se puede decir. Solo tienes que agarrar una toalla desmaquillante e irle quitando el color o restos de sombra. Y lo que debes tener es cuidado con las que son un poco más blanditas para no romperlas, pero igualito, súper fácil. Si las limpias con desmaquillante de ojo líquido, es mucho más fácil. Luego las dejas secar por toda una noche y listo. Bueno, ya como pudiste ver con esta pequeña demostración, este pequeño video, lo importante que son para nosotras en el mundo del maquillaje. Si quieres llevar el maquillaje un poco más de lo básico, siento que estos instrumentos te lo van a poder lograr. Lo bueno es que no son extremadamente caros. El más caro es este, ya les dije, son creo que $7, $10. Este costó como $2 en IKEA House y este cuesta $1. Así que no son tan costosos y son súper útil a la hora del maquillaje, sobre todo maquillaje de sombras. Este puede ser usado para el corrector, para refrescar el corrector también como una beauty blender, pero realmente yo nunca lo he usado para eso, siempre lo concentraba en solo ojos. Si quieres ver cómo uso, verlos en acción, espera este tutorial que pronto viene. Y me gustaría saber qué piensan de estos videos en la caja de comentarios. Les dejo, sé que me han pedido varios, pero me pidieron de sombra, así que esta es la parte número uno de las sombras. Y muy pronto voy a ir con más, voy a traerles un poco más, capaz uno o dos cada mes. Así que déjenme su like si les gusta este tipo de video y si quieren que siga haciendo más o simplemente quieren que pare. Aunque realmente sé que ustedes quieren porque ya me lo han dicho antes. Les dejo cortos y foticos por el Facebook y el Instagram. Así que si los quieren ver, pásense por ahí. Todas mis redes sociales están en la caja de comentarios. De información. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil o interesante. Y déjenme en la caja de comentarios si se los comprarían o pueden vivir sin ellos. Un besote cuchi, te veo en la próxima. Bye.